Mi nombre es Fermín Martínez, soy artista interdisciplinario. Mi trabajo se genera en el cruce entre las artes escénicas y performáticas, el arte electrónico y el arte sonoro. Me interesa la escucha porque por sí misma es inmersiva. La escucha nos permite saber en dónde estamos localizados y nos permite identificar los sonidos en el espacio. Hago diseño de sonido y de dispositivos interactivos para artes escénicas. Me interesa con esas herramientas generar espacios inmersivos, espacios y experiencias en las que la escucha, la visualización y la interacción puedan generar una experiencia distinta, una experiencia probablemente nueva para alguien que se acerca a un espectáculo de danza o algún performance. Me interesa mucho el concepto de la ética hacker, la posibilidad de usar un dispositivo que originalmente fue creado para otra cosa, usarla para algo que a ti te interesa. Por ejemplo, esta cámara, que es una cámara de Kinect del Xbox 360, que es el modelo 1414. Esta cámara es un sensor de traqueo de movimiento, es decir, registra por medio de algunos sensores el movimiento de una persona y la convierte a números. A partir de esos datos se pueden recoger en la computadora y utilizar como un controlador interactivo. Tiene dos cámaras, que esta es una cámara RGB, una webcam tradicional. Tiene una cámara infrarroja y tiene un sensor infrarrojo que genera una serie de rayos que al chocar con un cuerpo pueden medir la distancia. Tiene una serie de micrófonos también en la parte inferior. En conjunto, todos esos sensores trabajan para obtener la información de una persona moviéndose. Con la ayuda de un alimentador de corriente, puede conectarse a la computadora. Para poder utilizar nuestro Kinect como controlador, vamos a utilizar la aplicación Kinect App. Vamos a descargarla de su sitio web. Kinect App es una aplicación que ya está descontinuada actualmente, sin embargo, aún es útil. En su sitio web podemos encontrar los drivers que vamos a necesitar. Descargamos Synapse también, que es una aplicación que nos va a permitir convertir los datos de la información de Kinect en información MIDI. Una vez que las descargamos, las abrimos, abrimos Synapse y abrimos Kinect Art y nos colocamos frente al Kinect más o menos a 1,5 metros en posición de X. Una vez que nos identifica, va a generar una imagen de Skeleton sobre nuestra silueta. En la aplicación Kinect Art vamos a seleccionar en la entrada Synapse y en el CC Out vamos a seleccionar el controlador Driver IAC1. Voy a recibir la información MIDI en el software Ableton Live. Podría ser cualquier otro software que reciba MIDI. Es un software de paga, sin embargo, tiene una versión demo por tiempo limitado que van a encontrar en la descripción de este video. También podrían utilizar cualquier otro software como Ardour, que es un software gratuito de producción de audio. En Ableton Live vamos a ir a las preferencias del software y vamos a ir a la pestaña de MIDI. En esta pestaña vamos a encontrar la entrada del driver IAC Bus 1 que previamente hemos seleccionado en nuestra aplicación de Kinect Art. Nos aseguramos que los drivers están encendidos en sus distintos modos de control y sincronización. De esta manera vamos a interconectar nuestra aplicación de Kinect Art con nuestro software de Ableton Live vía MIDI. Ableton Live nos permite trabajar con diferentes protocolos de información
En este caso voy a utilizar un canal de audio. Voy a importar una muestra de audio, simplemente arrastrando y dejando caer el audio en una de estas casillas. Estas casillas son llamadas clips y dando dos clics dentro del clip voy a acceder en la parte inferior de mi software a la información detallada y a los parámetros de esta muestra, de este clip de audio y también al editor del lado derecho de mi muestra. Con estas flechas voy a seleccionar el inicio y el final de mi muestra y voy a encender el botón de loop. Para reproducirlo simplemente hago un clic dentro de la flecha de mi clip, este símbolo de play, y vamos a encender el botón de lectura MIDI dentro de Ableton Live, que está en la parte superior derecha de nuestro software, dando clic sobre la palabra MIDI. Vamos a observar que se pone de color morado distintos parámetros dentro de nuestro software. Todos estos parámetros son asignables a el control MIDI. En KineTar voy a mutear la actividad MIDI dando clic sobre el logo de mi aplicación. Y en la sección de Position voy a tener una serie de valores que me van a permitir asignar los movimientos de X, Y y Z de mi Kinect para asignar estos gestos a los parámetros de control MIDI del software Ableton Live. Elijo alguno de los parámetros que quiero controlar simplemente haciendo clic y posteriormente en el software KineTart voy a hacer clic en el botón de Outline. En la parte superior izquierda de Ableton Live voy a encontrar una tabla de asignación de valores de control MIDI que me permitirá conocer los rangos de movimiento y los parámetros que estoy asignando. Una vez que termino la asignación de mis parámetros, puedo apagar la lectura MIDI y en KineTart encender la actividad MIDI para poder controlar todos los parámetros al mismo tiempo. KineTart me permite escalar los parámetros de movimiento en X, Y y Z, permitiéndome ajustar los valores que he asignado en Ableton Live al movimiento de cada uno de mis parámetros y gestos en el Kinect y los valores que registra en KineTart. Para ello, tengo que ajustar en la sección de posición la escala del rango del movimiento. Observo una serie de faders de color naranja y una línea negra que se mueve dentro de ellos. Esta línea se mueve con respecto a los gestos que realizo frente a la cámara. Identifico cuál es la posición del valor menor y la posición del valor mayor de esta línea negra dentro de mi fader naranja. Haciendo clic en la posición menor y sin soltar, arrastrando hasta la altura del nivel de mi posición mayor, voy a asignar la totalidad del parámetro de movimiento de mi gesto en relación a los valores que puedo controlar en Ableton Live. Puedo replicar este procedimiento con tantos valores y asignaciones como lo desee para poder tener un control de gestos, de sonido o de gráficos por medio de Synapse, Kinect, KineTart y cualquier software que reciba información MIDI. Gobierno de México.